Presidente, ¿cómo está, presidente? Me da mucho gusto que nos acompañen en este primer viaje. Ojalá y después, cuando tengan oportunidad, vengan con la familia a visitar acá el sureste. La península es bellísima, ya lo he dicho muchas veces, y es una obra importante porque es comunicar todas las antiguas ciudades mayas de la gran nación maya. Yo creo que eso es único, excepcional, y para eso se construyó este tren. Me canso, ganso y no transo. Presidente, unas palabras. Presidente, unas palabras. Andamos, aquí estamos. Hola, señor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Filippo Beltrán de México Informa. Tuvo oportunidad de hablar con el presidente. ¿Qué le dijo? Cuéntenos. Y este es el ganso de oro porque me firmó. Le firmó acá. Por a ver, está. Presúmame. Por ahí, no sé. Ahí lo vi. ¿Ya lo viste? Perfecto. Ahí está. Oiga, cuénteme, ahí ¿cómo está. Se llama usted? Yo, Luis Ramírez Rodríguez, sales el chilar que te va a celar. Oiga, del Estado de México. ¿Estado de México? ¿Viajó Estado para México. Acá o ya vive aquí? No, viajé para acá. 8 días tengo. Nos venimos en Súbete al Tren Maya. Ándele. Estamos 3 días. Okay. Con mi familia, mi hija, mi esposa y yo. ¿Mañana van a viajar en el tren o...? El lunes. El ya, lunes. Ya compramos el boleto al otro día de... para mañana, porque estaban agotadas y ya nada más había el 18. El lunes, Dios mediante, aquí salimos y me vengo de ferrocarrilero y me voy a Campeche. Bueno, a pues Campeche. Por ahí andamos y aquí andamos. Lo hemos seguido desde el desafuero y todo con él. Perfecto. Y sí, me paró ya casi al último, me estrechó la mano, me da mucho gusto, que yo creo no me voy a bañar en un mes. Muy y bien. Y le dio mucho gusto que anduviera yo por acá. Y me firmó mi... Este es oro para mí. Perfecto. Para mí. Oiga, es oro. Este ganso, ¿quién lo hizo? Mi esposa. Ahí estamos al artista. Sí. Muy bien, señor. ¿Algún mensaje extra a la gente que pues quiere venir a visitar el Tren Maya? Pues vengan a conocer las obras mexicanas, mano mexicana del ejército. Decían que el ejército nada más era para la guerra. Pues ¿cuál guerra? Aquí no tenemos guerra. Ahí están los ingenieros con estas mega obras que han hecho en el AIFA, Tulum. Y esta y lo que viene. ¿Van a conocer también el aeropuerto de Tulum? Ya fuimos la semana del domingo. Formidable. Muy bien. Formidable. En Ángeles ya viajamos por avión ahí. Y formidable. No que aquel que hizo el borracho de Calderón, que hizo nada. Ni tan siquiera, más que una mendiga barda que hizo ahí en Tula. Y ahí está. El presidente hoy habló de una continuidad, refiriéndose obviamente al segundo piso de la cuarta transformación. ¿Cómo capta usted ese mensaje? ¿Cree que es tiempo de mujeres ya? Ya. Él está dando la pauta para que las mujeres continuemos con muy bien. Ese trabajo. Tiene que ser ahora de las mujeres. Y él nos está dando esa apertura para que las mujeres destaquemos en todo. Y le hemos estado dando la batalla, ahora con lo de Delfina, que está con el Estado de México. Se fue el PRI. ¿Qué pasó? Después de 100 años. Está Claudia, está en el DF, va a quedar porque va a quedar también esa gran amiga y de verdad, una persona tan destacada, tan preparada como es que Ángela. También ellos... ¿Cómo sintieron el viaje de este día? ¿Qué les pareció en tiempo, en calidad? Mira, de verdad, con el gusto que venimos, la verdad no te podemos decir algo negativo. La verdad estamos muy contentos, ahorita lo vemos hasta con los mismos trabajadores que se nos han acercado y que nosotros con tanto gusto les damos las gracias por el trabajo que han hecho.
verdad es algo para nosotros más que rescatable, es algo de veras más mexicana, me siento todavía, o sea, no me incomoda ni el calor, no me incomoda ni la lluvia, no me incomoda nada. La verdad, lo que nosotros tenemos que presenciar, todos los mexicanos, es todo lo que se está haciendo por nuestro país. Todo lo que se está haciendo de verdad es algo para nosotros trascendente e histórico. Porque en la vida que yo llevo de 64 años, casi 65, yo había presenciado lo que ahora estoy viviendo. Para quienes no hemos tenido la oportunidad de trasladarnos todavía en este tren maya, ¿cómo describiría usted la experiencia? ¿Qué hay dentro? ¿Cómo son los sillones? Mira, no he tenido el gusto de conocerlo, lo conozco todo obviamente por las redes. ¿No viajaron hoy? No, nada más puro. Mañana inicia. Exactamente, claro, porque no está abierto todavía al público. Pero yo creo que no necesitas a lo mejor estar en el momento cuando tú estás viendo estas obras. O sea, Que vengan y que se quejen y que digan que no, que esto no hemos hecho nada, que no ha progresado. La verdad, todo lo que lo hace sí. Es netamente por ganso de oro. Lo contrario. No. O sea, tampoco. Aquí. Pero estamos, o sea, reiterándolo porque estamos desde afuera. Y voy a decir, desde el año pasado que iniciaron estas obras, que tuvimos la facilidad de poder venir a presenciarlo. Empezamos a ver y ahora tenemos, ¿qué te puedo decir? Ya estructurado y verlo, dices, no lo puedo creer. ¿Cuál es su nombre, señora? Yo me llamo Verónica Paredes Castillo y con todo gusto lo estoy diciendo porque de verdad creo en todo lo que se está haciendo con nuestro presidente. Lo creo y así, ¿verdad? Cuénteme su travesía. Llegaron desde la Ciudad pues de México. Para llegar, nosotros tuvimos, o sea, que hemos llevado ya 3 días de viaje. Obviamente, pues nos hemos quedado hasta en las gasolinerías para poder, porque no hemos encontrado hospedaje como tal y nos hemos quedado en las gasolinerías. Entonces, la travesía ha sido mucha, pues te digo que la verdad no te puedo decir que no sentimos el calor, no sentimos el frío, no sentimos nada, porque solamente tenemos el gusto de reiterar y de invitar, así de a viva voz, por los medios que sean, que lo que se está haciendo está aquí. Y podemos todo mundo accesar a él. Desde la misma gente del pueblo, de aquí, nuestros artesanos, que de veras es algo, para mí, algo de verdad deplorable, que nuestras artesanas, nuestros artesanos no estén hasta acá cuando los tienen así apachurrados. Cuando de veras nuestros artesanos son los verdaderos artistas. Y lo reiteré ahorita con un pintor que acaba de traer su trabajo hecho y aquí, es nativo de aquí. Caray, o sea, de verdad existe ese amor a alguien que ni siquiera a lo mejor te conoce ni te ha dado ni los buenos días, pero por lo que hace por nuestra nación, es más que eso. Muchas gracias, señora. No, gracias. Hasta luego, que estén bien, gusto en conocerlos.